Él es Martín Carrizo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien. Bueno, vos sos el representante, al menos hasta el momento, de lo que es el mundo de videojuegos acá en Popurrí Digital. Sí, 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 todavía no vino otro. Todavía no vino otro. Estamos todavía inaugurando algunas cuestiones, así que vos nos vas a contar un poco más sobre todo lo que es este mundo. Vos sos un realizador de videojuegos de nuestra ciudad, de Rosario. Sí, 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 tal cual. Bueno, yo hace 4 años empecé con el desarrollo. Me metí un poco en el desarrollo desde otro ámbito. Con el tema, yo estaba investigando la relación entre la psicología y los videojuegos. Yo tengo la carrera de psicología. Y en eso conocí gente que estaba desarrollando videojuegos, que no sabía que había gente desarrollando. Surgió un evento que para mí fue el que motivó, que es un evento que se sigue haciendo, que es la Global Game Jam, que es un evento donde en 48 horas hay que hacer un videojuego. Y se sigue realizando todos los años ese evento. Sí, vos venías desde lo que es la psicología. Sí. ¿Te empezó a llamar la atención este mundo? A ver, yo amo los videojuegos. Sí, jugaste desde siempre. Desde chico. Ajá. Y la verdad que no sabía que existía el desarrollo y fue como que en el momento que empecé a combinar el tema de la psicología con los videojuegos, a investigar, y de repente encontré que había gente haciendo videojuegos, como me dio muchísimas ganas de poder meterme a desarrollar, sí, a producir, a diseñar juegos. ¿Y este primer acercamiento entonces a lo que es la realización fue a través de este evento? Sí, a través de ese evento. En ese evento fue donde yo conocí el desarrollo de videojuegos. Porque a veces uno se encuentra con estas instancias y dice, ay, pero yo no soy tan del palo, no estoy tan en la me acerco, no me acerco, quedaré descolgado. Sí, yo fui un poco cara dura en ese sentido. Bien. Yo creo que todos los que son las industrias creativas en algún punto hay que ser un poco cara dura también. No hay que tenerle miedo. El desarrollo de videojuegos está siempre emparentado a todo lo que es a las ingenierías o a la programación. Y sin embargo, hay herramientas que permiten que cualquiera pueda introducirse con un poco de ganas, tiempo y esfuerzo, obviamente, como cualquier cosa. Y la verdad que, bueno, yo me metí un poco de cara dura y fui avanzando, fui conociendo más cosas, fui leyendo cosas, trabajando con gente, juntándome con gente. Y bueno, en el 2014 armamos un emprendimiento, una especie de emprendimiento con unos chicos y bueno, a partir de ahí es como que lo empecé a hacer de forma más formal. En el 2016, presenté a Espacio Santafesino AstroCats, que es un proyecto de videojuego para mobile. Así que llegaste a estar metido en lo que es un equipo de trabajo y de desarrollo de videojuegos. Trabajamos en equipos. Y a ver, contanos un poco más sobre ese back. ¿Qué personas hay involucradas? ¿Qué áreas forman parte de esto? Bien, un videojuego tiene... Porque uno por ahí piensa que, bueno, alguien armó pantallas y uno va avanzando en las instancias. No, tiene mucho, debe haber muchas tiene cosas mucho atrás. Trabajo encima, hay mucho trabajo y mucha gente puede trabajar en un videojuego. Quiero decir, la industria del videojuego nace del lado de la programación, por el lado de la ingeniería, pero después se va complejizando cada vez más y hoy actualmente, o sea, hay un paralelismo, se puede trazar un paralelismo entre el cine y los videojuegos. Claro. Hay un libro interesante sobre cine y videojuegos que cómo fue evolucionando el videojuego en sí. Y bueno, ¿Qué instancias tiene, por ejemplo? Y tenés el diseñador de juegos, ajá, o game designer, como se lo llama. Está la programación, están los modeladores 3D, los que hacen animación, tanto 2D como 3D, los que hacen la narrativa. Después tenés, si uno va cada vez más arriba o equipos más grandes, ya también participa de relaciones públicas, marketing, etcétera, etcétera. Sí. Artistas digitales. Claro, la instancia de música también debe música, ser importante, ¿no? Generar clima. Totalmente, totalmente. Me estaba olvidando de los músicos, me van a matar. Te van a marcar tarjeta por ese lado. Así que vos, de esta forma, digamos, involucrándote, formaste tu propio emprendimiento junto con un equipo, sí, ¿no? Sí, con gente que tenía diferentes roles. Y crearon lo que es AstroCats. Sí, sí, sí. Sí, trabajamos con Victoria Sparren, que es una artista digital, una ilustradora. Y con Emanuel Gasser, que es un músico. Bien. El músico.
¿Y estás trabajando en algún otro proyecto actualmente? Sí, actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Alternancia, que básicamente que es un proyecto mucho más adulto que AstroCats, es un proyecto para PC y el, en sí tiene una temática un poco más, adulta, más oscura. El juego en sí se ambienta en lo que sería una especie de Rosario alternativa, tomando un poco, por ejemplo, lo que es Ciudad Gótica, está basada en Nueva York. Bueno, nosotros la ciudad o la ambientación que queremos dar de los personajes y eso está basado en Rosario. Estuve viendo algunas imágenes y la verdad que sí, es llamativo encontrar como nuestra ciudad afectada, siendo parte de un juego. Estamos acostumbrados a ver otro tipo de ciudades. Y bueno, y acá era Rosario la que tenía los personajes. Sí, trata un poco sobre realidades paralelas, algunas cuestiones filosóficas que quisimos introducir sobre cómo el cambio termina generando identidad. El nombre Alternancia tiene que ver por cómo se da un cambio. Alternar es cambiar entre cosas y cómo en ese cambio de cosas en realidad encontramos una identidad. Básicamente es el concepto del juego. Bien, ¿y estos videojuegos dónde se pueden encontrar? Bueno, nosotros Alternancia lo estamos desarrollando y queremos lanzar una demo muy, muy, muy básica ahora a fin de año. Y bueno, queremos lanzar el primer episodio porque lo estamos haciendo en formato episódico por una cuestión de producción, una cuestión de acortar quizá los tiempos de producción y poder generar el producto muchísimo más rápido. ¿Se pueden encontrar diferentes tipos de videojuegos? ¿Hay categorías? Sí. Porque mismo, bueno, estamos viendo de fondo lo que es la estética o la propuesta de juego de AstroCats y de esta nueva propuesta de Alternancia. Sí. Y supongo que también hay categorías, ¿no? Una dinámica de juego. Hay categorías. Bueno, tenés, no solo tenés lo que son las plataformas, sino que tenés mobile, tenés realidad virtual ahora, también está PC. Tenés web. Ajá. O sea, dentro de todas esas plataformas después también hay géneros. Tenés géneros que tiene en Alternancia en un juego en tercera persona, lo que se llama un third person shooter. Es un juego de acción. Y después sí, tenés juegos que son de estrategia, juegos que son de puzzle o de rompecabezas, juegos los RPG, los juegos de rol, o sea que ahí sí, hay muchos géneros y muchas formas de encarar. Yo interesada en lo que vos contás, pero bueno, viéndolo un poco de lejos, imagino que la gente que está involucrada en el videojuego esto ya lo saca de taquito. Sí, sí. Pero bueno, por ahí para conocer un poco cuáles son las opciones y también por qué vemos tan diferente un videojuego de otro. En tu caso, todo desarrollo local. Todo desarrollo local, sí. Se puede, sí, acá también se hacen videojuegos. Sí, se puede y yo lo que siempre le digo a toda la gente que quiere arrancar o que se quiere meter en el desarrollo, que básicamente las herramientas que hay hoy en día permiten que muchísima gente se pueda entrar a desarrollar videojuegos. Quizás antes era muchísimo más complejo, pero se pueden acercar, pueden hacer. Obviamente tienen que tener las expectativas, tienen que moderar sus expectativas, claro. Porque a veces lo que pasa en el desarrollo se entra alguien a querer trabajar un videojuego y piensa que quizá en 2 meses va a poder lograr una mega producción de 300 millones. Claro, sí, sin pausa pero sin prisa, a las dos cosas juntas, moderada se puede hacer. Bueno, te agradecemos mucho, Martín, que nos vengas a contar un poco sobre esto y también interiorizarnos más sobre lo que es el mundo de los videojuegos. Bueno, gracias por la invitación. Perfecto, bueno, pasaba entonces.